Esto se inició reciclando juguetes con la profe de tecnología y reciclando también materiales. Fuimos arreglando juguetes, creando nuevos juguetes para luego regalárselos a otros chicos para el Día del Niño, que eso lo organizamos con otra profesora. ¿Y cómo continuaron después las actividades? Digamos, la idea, aparte de llevar los juguetes para que ellos compartan y tengan, era también compartir una tarde y bueno, comimos una torta, hicimos algunos juegos y preparamos para compartir con ellos. Y ahora, eso lo hicimos el sábado pasado y el otro también, y ahora mañana también vamos a ir a casa de tía Margarita a compartir algo y a dar algunos juegos. ¿Se han dividido entre todos los compañeros del curso para ir algunos días uno, otros días otro? Sí, pero también hay otros que fueron un sábado y querían ir el otro para volver a sentir la experiencia. Bien. ¿Y en tu caso particular cómo fue la experiencia? Bien, linda, porque es como que ellos casi nunca tienen... Bueno, todos los sábados van a alguien a darles la leche y torta o masitas. Y es como que cuando vos vas o todo un grupo de personas van, es como que ellos tienen una sonrisa de oreja a oreja porque es feliz que vayan. Y ustedes, además de los juguetes, bueno, compartieron un rato con ellos, jugaron, ¿no? Sí, también la cosa era hacerlos felices porque si no, no tenía gracia ir. Bien. Y en tu caso, bueno, ¿cómo fue la experiencia para poder ir con los chicos de casa de tía Margarita, llevar los juguetes, pasar esa tarde distinta? No, para mí fue muy linda porque a base, o sea, el sábado no lo perdiste. Vos estás haciendo feliz a un chico que tiene la necesidad tuya para contar. ¿Cómo reaccionaron los chicos? ¿Les gustó que ustedes vayan, que compartan una tarde? Sí, los chicos estaban muy contentos porque ellos, sería como dijo ella, todos los sábados van a visitarlos para hacerlos felices. Y cuando fuimos nosotros, que había sacábamos las chicas, entretenían a las chicas jugando, bueno, juegos para mujeres. Y nosotros jugamos al fútbol y después hicimos juegos como la bomba. Sí, ver a los chicos con una sonrisa enorme porque estaban muy divertidos jugando y estuvo muy bueno, la verdad. Ahora vuelven entonces mañana martes. Mañana vamos a casa de tía Margarita.